¡Hola a todos! Hoy estamos en Mogón. Y amigos, esto es otra historia. No todo el mundo puede decir lo que yo he dicho ahora mismo. Hoy estoy en Mogón, porque es como... ¿Tú te acuerdas de aquel anuncio del iPhone que decía... si no tienes un iPhone, bueno, pues no tienes un iPhone. Pues esto es lo mismo. Si no estás en Mogón, pues bueno, puede estar en cualquier otro lado, pero no estás en Mogón. Y luego ya está lo máximo, que es nacer en Mogón. Esto ya es harina de otro costal. Ser de Mogón es una responsabilidad muy grande, porque ser de Mogón tienes que cumplir unos requisitos que no te creas que todo el mundo lo tiene. Tienes que ser una persona agradable, simpática, desprendida, acogedora, cercana, divertida, emprendedora. Y si no tienes esas cualidades y dices yo soy de Mogón, estás mintiendo como un bellaco. Nacer en el paraíso, amigos, implica responsabilidades muy grandes. Por eso, no todo el mundo sirve para nacer en Mogón. Y bien, descrito las cualidades de lo que es este pueblo, metámonos en faena. Si el otro día estábamos con Broncano en Orcera y hablábamos de la piscina de Orcera, como que era la charca de los dioses, el mar muerto de Jaén, ¿qué calificativos tendríamos que ponerle a esto que tengo yo hoy aquí a mi lado? El charco de Mogón, la madre de todas las charcas, ¿qué digo? La madre de la piscina de Orcera, el océano pacífico de Jaén, el agua del Mar de Olivos. Esta maravilla solo puede presumir de ella quien es de Mogón. Y hoy estamos en fiestas, en las fiestas de Mogón, las únicas fiestas donde la gente lleva protector solar a la verbena. Las fiestas del verano se hacen en Mogón, así es que tú tendrás feria en tu pueblo. Pero amigo, como la de Mogón, seguro que no es. Alcalde de Villacarrillo, lugar donde pertenece Mogón, Francisco Miralles. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, hombre, no mejor que tú, pero bien. Menuda retaíla tienes, ¿eh? Hombre, no mejor que yo, no. Estamos aquí al mismo nivel. Ahora mismo estamos de tú a tú. Bueno, la verdad es... En la charca. La verdad que de capitán a capitán no van a... No hay miramiento. No hay miramiento. Pues bien, muy bien, tú lo has dicho. Además, en tu retaíla, la descripción que han hecho de Mogón, creo que te ha dejado muy poco por decir. Es un lujo, como tú decías, estar aquí, estar en Mogón y disfrutar de su gente, disfrutar de su entorno y sobre todo, lo que toca ahora, disfrutar de su feria. Y esta maravilla que tenemos aquí al lado, esto para que la gente de la provincia lo sepa, no todo el mundo puede disfrutar y presumir. Hoy está un poquillo turbia el agua, porque como hemos estos días atrás hemos tenido tormenta y esto es una piscina natural, es lo que tienen las piscinas naturales. Si quieres agua clorada, pues vete a la piscina de Orcera. Pero esto es agua natural. Y lo natural, pues unas veces viene bien y otras veces viene mal. Así mismo es, mira, además lo veníamos comentando con uno de nuestros invitados, que es nacido aquí en Mogón y vive aquí en Mogón. Son las cosas de la naturaleza. Y como tal, esto es natural. Le decía que el agua es normal, está turbia ahora de la tormenta que tuvimos ahora prácticamente 2 semanas, pero es la naturaleza. Y como natural, pues claro, Hoy la tenemos así, pero dentro de muy pocos días, seguramente, igual que de aquí para atrás, han podido disfrutar de esta maravilla que tenemos en Mogón. Es una piscina de agua natural, del agua del río Aguacebas, que como digo, hoy viene turbia. No todo el mundo puede meterse en una charca de estas ya acondicionada y estar nadando con pececitos a los lados. Eso es una pasada. Hoy, yo supongo, esta mañana se lo comentaba a mi compañero Víctor, yo supongo que los peces, ahora con el agua turbia, es como cuando nosotros estamos en la calle con niebla, un día de invierno con niebla, porque no verán debajo de la charca. No lo sé, pero como te decía, la verdad que no he experimentado esa sensación de ser pez, ¿no? Entonces, pero dentro de poco, este agua, aparte que se cambia a diario, se sustituye por, como no para entrar, como todos es los natural, días la vaciáis. Todos los días, además este año, al ser tan bueno de lluvia, nos podemos permitir ese lujo de todos los días levantar la compuerta,
se limpie y volver a llenar, además en poco tiempo. Poco tiempo, pues te decía, las circunstancias que se han dado meteorológicas de lluvia en esta primavera han sido bastante buenas y podemos disfrutar de una calidad de agua. Muy bien, ¿tienes bien atendido Mogón? Claro que sí, siempre. Además lo decía en mi libro de fiestas. Para mí es un placer venir y hablar con la gente, compartir. Lo decía y ponía de ejemplo con Francisco. Llevamos tiempo conociéndonos y son muchas las propuestas que nos ha hecho llegar y en todo lo que hemos podido le hemos correspondido. A él, igual que al resto de vecinos de Mogón. La verdad es que cuando bajo por aquí me gusta entrevistarme con ellos, me gusta hablar con ellos y me gusta recoger sus inquietudes y todo aquello que está al alcance de nuestra mano, por supuesto, hacerlo y atender bien a los vecinos de Mogón. Muy bien, alcalde, voy a hablar, a presentar a tu compañera concejala del Ayuntamiento de Mogón, de Villacarrillo. ¿De Mogón? Ya, sí, de Mogón, efectivamente. Paqui Hidalgo, que es concejala de festejos. Muy buenas, Paqui. Buenos días, José. Aquí tengo el programa de fiesta de Mogón. Es un programa de fiesta fácil de hacer, porque aquí con poco la gente se divierte. Pues sí, la verdad que la gente de Mogón es una gente muy llana. Yo llevo ya 3 años y medio en esta concejalía, pero antes de ser concejal yo tengo que pasar por aquí mucho, sí o sí. Y la gente de Mogón es una gente muy llana y es muy buena gente. Y entonces, bueno, pues con cualquier cosa y se divierten y bueno, muchas personas deberíamos de aprender también de todo esto. Claro que sí, la portada del programa de feria es el charco, la playa artificial, como el nombre oficial que esto tiene, porque el nombre oficial es eso, ¿no? La playa artificial. La gente le dice el charco, porque es muy grande. Bueno, pues es el charco de Mogón y además yo creo que el pintor cogió la misma perspectiva en la que estamos hoy aquí nosotros sentados, ¿no? Con el puente al fondo, sí, es prácticamente la misma, y luego los fuegos artificiales de Mogón, que eso significa que estamos en fiesta. ¿Qué fiesta ha preparado para la gente de Mogón? Bueno, pues en primer lugar sí que quisiera dar primero las gracias a la comisión de fiestas, ¿vale? Porque las pedanías tienen toda su comisión de fiestas y bueno, y realmente son ellos los que organizan un poco todo esto, ¿eh? Se lo curran bastante bien y primero quisiera dar las gracias a ellos. Y bueno, es un programa, como tú bien has dicho, es un programa está completo, ¿vale? Porque si te das cuenta, todos los días es muy gracioso porque pone nos vamos de etapa, sí. Nos vamos de etapa y promocionan a todos sus bares, ¿vale? Sí que es verdad que estos días los bares de Mogón están todos a tope, con muchísima gente y bueno, podemos disfrutar también de su buena gastronomía. Muy bien, pues sí, por la mañana pues suelen ser actos para los pequeños, para la chavalería y luego a partir de ahí pues eso, nos vamos de etapa y ya entramos con los recios, que son las verbenas que hay. Las verbenas de Mogón son, bueno, probablemente puedan ser una de las mejores de la provincia, porque como tú bien has dicho en tu presentación, se necesita protector solar, ¿no? Porque te va a dar el sol fijo. Ahí está, porque aquí no amanece a todo. Pero es que luego las maravillas que hay en la Sierra de las Villas, porque no lo hemos dicho para la gente de otro lado de la provincia, no cercano a este, que no sabe por dónde estamos ahora mismo, estamos en la Sierra de las Villas, en el Parque Natural de Cazorla Segura Las Villas, y aquí en la Sierra de las Villas, cuyo término pertenece a Villacarrillo y a Mogón, pues nos encontramos parajes impresionantes. He visto unas fotos de Antonio Castillo, que aparte de ser un buen mogonero y buen aficionado al tema de los bolos serranos, le gusta mucho por la fotografía y tiene una serie de fotografías. Maravillosa. ¿Cuánta cascada hay aquí en Mogón? Maravillosa. La verdad que, José Ángel, sí te puedo decir que la Sierra de las Villas es una sierra virgen poco conocida, poco conocida por mucha gente. Nosotros tenemos siempre que dice Cazorla Segura y Las Villas. Sí que es verdad que Cazorla está totalmente explotada, pero la Sierra de las Villas, vamos, no le echa ninguna sierra la pata encima. La cascada del Aliviadero, Chorrojil, el Charco Azul, la cascada de la Osera, las Ramblillas, el Chorro Tobazo, el Charco María Ángeles. Yo cuando era chico venía a bañarme en el Charco María Ángeles. Y yo también. Seguramente sí? Habíamos coincidido. ¿Sí? Sí. Joder, menudas tardes de verano se echaban ahí en qué el maravilla, Charco María Ángeles. Entonces, ¿cómo se dice llanamente? Cuando comíamos y sobraba. Que sí. Muy bien. Y un tío grande de aquí de Mogón lo tenemos aquí a nuestro lado. Grande en todos los sentidos, literal y presencial. Pepe Gilaber, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal?
Él es el que gestiona toda la riqueza gastronómica y económica de Mogón. Es el presidente de la cooperativa San Vicente, de un aceite que es conocido ya en el mundo entero, el aceite Puerta de las Villas. Concurso que va, concurso que ganan, o pillan algo. Y eso, macho, eso tiene un mérito. No sé si esto te lo han reconocido por algún lado ya o algo. Bueno, tú sabes, ya me conoces. No lo acepto uno por reconocimiento, lo hace uno, bueno, para empezar soy presidente de un consejo rector, ¿vale? Pepe Gilaber no es el único que hace todo esto, tenemos unos trabajadores que están muy implicados en este proyecto y bueno, afortunadamente se van cumpliendo las expectativas que en su día, o los objetivos que en su día nos propusimos, ¿no? Cuando empezamos a hacer aceites de calidad diferenciada, aceites de cosecha temprana, cuando algunos se reían de nosotros. Y bueno, afortunadamente, como tú bien dices, no es que ganemos todos los premios, hay que ser sinceros, pero sí es verdad que seleccionamos a qué concursos nos presentamos, no nos presentamos a todos, y que, bueno, pues estamos teniendo muy buenos resultados. Como ejemplo, en una guía mundial de los mejores aceites del mundo, pues estamos entre los 25 mejores aceites. Evo Oleum. Estamos en Iberoleum, que es una guía de la península ibérica, también en los primeros puestos. ¿Cuál es el último concurso que ha ganado? El último ha sido en Cannes, en Francia. Como he dicho, nos estamos dirigiendo a países donde ya tenemos cierto mercado para facilitar la promoción de nuestros aceites. Sí, sí. Vamos a esos concursos. Pero fíjate, este alcalde, aceites de Villacarrillo que ganen concursos internacionales, eso a ti no te da... Pues imagínate que el nombre de Mogón, en este caso, y de Villacarrillo esté en por todo el mundo, es un orgullo como representante ahora mismo público que soy. Además de personalmente, yo reconozco, siempre lo he reconocido, la labor que hace Pepe, además modestamente, él lo dice, es él y un grupo de personas que están ahí, son capaces de hacer algo que a lo mejor no era creíble en ese momento, pero que ese nombre o el producto que ellos han sacado salga por toda, ya no nos vamos a ir a nivel nacional, sino que, como él decía, ya a nivel internacional, claro que es un orgullo como representante público de los ciudadanos que nuestro nombre vaya figurando por todos sitios. Claro, por ejemplo, Cannes, el concurso de Cannes, ¿qué otros concursos has ganado? Pues hemos tenido premios en China también. ¿En China? Sí. En Japón, llevamos varios años. Bueno, como he dicho, las guías estas, Evolium, Iberoleum, el Jaén Selección, que es muy importante, le teníamos ya mucha gana. Un premio también muy importante en Córdoba, en la Feria de Montoro, el primer premio de aceite frutado verde, en tierra amiga, pero en rival, digamos, en el tema de aceite. Sí, porque bueno, los cordobeses eran los únicos que se llevan todos los premios aquí en Andalucía, bueno, los cordobeses y los catalanes. El único aceite de Jaén, primer premio en la Feria de Montoro, fue Puerta de las Villas. No sé, ahora mismo no los recuerdo todos. Tú fíjate, la cooperativa San Vicente es la única cooperativa que cuando hace la asamblea, los socios no preguntan a cómo hemos liquidado, preguntan cuántos premios hemos ganado este año. Bueno, no nos pasemos tampoco. Los socios preguntan... Pero en segundo lugar. Y hacen muy bien. Primero dicen, presidente, ¿cuántos premios este año hemos ganado? Y tú ya se los cuentas. Y después dicen, ¿vamos a liquidar bien o qué? Sí. No, hay alguno que dice incluso que aquí hay muchos gastos. Hay de todo, ¿eh? Hay críticas también. Menos. Bueno, y pero eso sí se consigue, ¿por qué? Por el trabajo bien hecho, porque esto lo da la tierra. Lo da este término, lo da ese olivar de sierra, ese olivar al lado de la vega. Vamos a ver, la base fundamental, por supuesto, tiene que ser el terreno, ¿no? El olivar y los frutos. Pero eso no se hace solo. Ahí hace falta primero una labor de campo, de concienciar a los agricultores. Como ya sabéis, nosotros tenemos muy claro que no es solo el producto final, la calidad del producto final, sino el cómo se obtiene, la forma, de forma sostenible. Haciendo producción integrada y producción ecológica, no hacemos convencional. Entonces, lo primero que hay que cuidar el campo y hacerlo de forma respetuosa con el medio ambiente. Y luego hay que trabajar muy bien en fábrica, por supuesto. Ya este es el octavo año que llevamos haciendo aceites tempranos.
el modo no es el, no, el método de producción en la cooperativa no es un método convencional, normal, muy muy escrupuloso, muy muy pulcro, por decirlo de alguna manera. Como las cosas hechas con profesionalidad, sí, ¿no? Bueno, y con certificaciones que además que tienes que tenerlas que atestiguen que eso es cierto, que lo que tú dices y lo que tú vas poniendo por ahí es cierto, ¿no? Certificaciones internacionales, BRC, IFS, las ISO, la medioambiental, la producción integrada, producción ecológica. Entonces, quiero decirte, es un cúmulo de cosas. El terreno por sí solo, nosotros podríamos sacar un excelente aceite lampante de estos maravillosos... aceite lampante, eso es como decir nada, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, se ha hecho antes de nuestro antepasado, pues bueno... Antes de que tú llegaras, ¿quieres decir? No, incluso estando yo hemos hecho también unos excelentes lampantes. Sí, sí, sí. No, es la forma, por ejemplo, nosotros cuando entramos la fábrica antigua, pues no tenía capacidad de molturación suficiente, la aceituna se atrojaba, entonces era imposible sacar aceites de calidad, se sacaban si acaso los primeros días y poco más. ¿Cuántas clases de aceite tienes ya? Bueno, clases de aceite... ¿Tiene el temprano? Hay 9 categorías de aceite. Bueno. Y 24 formatos distintos de venta de envasado. Tiene público. Un portfolio que, vamos, que da miedo velo, ¿no? Bueno, sí. El otro día, curiosamente, teníamos una visita de la inspección de la agencia del aceite, que además pasamos estupendamente, por cierto, en tiempo récord. Y el inspector lo decía, dice, vosotros sabréis lo que hacéis, porque hay que complicarse un poco la vida. Mucho la vida, claro. Deciste, al final el agricultor, pues tienes que establecer esas distintas categorías, tienes que pagarle a cada uno por su aceite, por su tipo de aceite que lleva, por su categoría de aceite, por su venta real. Y al final, pues tienes que hacer más cuentas, tienes que complicarte un poquillo la vida. Pero como sí, yo digo. Yo tengo contables. ¿Y para qué estamos nosotros? Y las calculadoras. Para complicarnos la vida. Vamos con la pregunta seria y trascendental. En la botellita esta de aceite, el aceite reconocido que tenéis por ahí pululando por medio mundo, pone aceite Puerta de las Villas, Mogón Villacarrillo o solo Mogón. Pues creo que eso lo retocamos. Primero poníamos Gonzalo y después pusimos Villacarrillo. Ahí está, Y no, sí, además es que son desprendidos. No, pero es que además nosotros nos sentimos parte de... Esto no es porque estemos aquí en medio. Esto no es porque hoy estemos con la cámara delante. Aparte, ¿no? Hablas con una persona que el tema de los localismos, ni nacionalismos incluso, pues un poco... A mí me importan las personas, siempre lo digo. Sí. Entonces a mí el tema de los localismos, de las rivalidades locales... Yo creo que eso es... Bueno, y tú, ¿para ti qué es Mogón? O sea, define un poco este pueblo. ¿Qué hay en este pueblo para la gente que no sabe lo que es venir y disfrutar de esto? Bueno, Mogón lo primero que tiene, como es natural, es su entorno en sí. El entorno de la Sierra de las Villas, de los ríos, del Aguaceba, del Guadalquivir, que es el primer núcleo urbano que atraviesa el río Guadalquivir, ¿no? Agua abajo del Pantano del Tranco. El entorno es maravilloso. Sí tengo que decir, y tengo al alcalde al lado y le he reconocido muchas veces buena labor. Algo, ¿no? Sí, yo creo que hay que, no solo porque hay muchas competencias, muchas administraciones aquí competentes, ¿no? Desde la nacional, la autonómica, pasando por la provincial y la local. Entonces creo que se puede hacer más en Mogón para cuidar este entorno. El ayuntamiento tiene ciertas competencias, no muchas. Para empezar, tenemos un acceso, una carretera de Villacarrillo a Mogón, que es, no sé cómo calificarla. Lamentable. Tercermundista. Eso no lo aguanta nada más que los de Mogón, porque tenemos ese carácter que habéis dicho, tan agradable y tan afable. Y los de Villacarrillo cuando bajamos a Mañana. Y los de Villacarrillo. ¡Oh, por aceite! Entonces, este entorno yo creo que tiene un potencial muy grande para desarrollarse aún más. Y ahí, pues, bueno, pues debemos de actuar los paisanos, los de aquí, también reivindicando. Muchas veces somos muy conformistas, ¿no? Esperamos que caigan las cosas. También es cierto que hay poca iniciativa privada. Es decir, aquí, tú lo has dicho antes,
la cooperativa es el centro, ¿no? Es el motor empresarial y económico del pueblo. Date cuenta, un pueblo que ya creo que estamos en menos de 1,000 habitantes, perdiendo población, como claro, como prácticamente yo, toda la provincia. Yo explico que en Almería, que un sequeral haya una cantidad de invernaderos impresionantes con el cultivo de la hortaliza, y aquí que tenemos agua a punta pala, no lo tengamos. Bueno, aquí hubo un día, hace muchos años, un intento, una cooperativa hortícola, que desgraciadamente no tiró para adelante. La cooperativa de aceite, como he dicho antes, pues, presta muchos servicios, asume no solo ese aceite y tal, sino esa responsabilidad social de ofrecer servicio al socio. Se lo damos todo, tenemos tienda, gasolinera, tramitación de subvenciones, servicios de telefonía. Sí, todo. El socio va a la cooperativa y tiene todo ese servicio. Pero efectivamente, falta por... ¿Quién va a poner una tienda aquí si lo tenéis todo en la cooperativa? Bueno, ya, claro, pero... Es que la cooperativa lo que ha hecho es suplir la demanda que había, lo que no había. Porque antes siempre estábamos, los de Mogón estábamos siempre, voy a Villacarrillo por esto, voy a Tomea por lo otro, voy a Úbeda. Y ahora, hombre, ahora van a la cooperativa. Cosas básicas, ¿vale? Porque creo que es positivo que el socio vaya allí y lo tenga todo atendido. Muy bien, ¿has hecho algún cacharro para lanzarte cuesta abajo esta mañana? Pues no, la verdad es que no ha habido tiempo de eso. Tú con tu corpulencia, el centro de gravedad del coche va a ser difícil. Yo digo que Airbus no necesita el cacharro ese. Estábamos echando un café antes, un amiguete mío que también tiene un cierto volumen. Sí. Digo, tú y yo nos montamos en un bicho de estos, no hace falta Airbus. Además, como la inercia es mayor. El peso y la gravedad y la inercia, vamos, ganáis fijo. Bueno, voy a presentar aquí a otro mogonero, este de los jóvenes, y es otro con iniciativa. Tal iniciativa que se han juntado unos cuantos y han dicho, vamos a hacer un concurso, una carrera de autos locos. Daniel Santos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Esto cómo surgió? Pues esto surgió porque lo vimos en un vídeo y empezamos con el cachondeo de decir de hacerlo. Se propuso a Paco que si se podía hacer aquí en Mogón, y Paco nos dio toda la facilidad del mundo y ya con la comisión de fiestas se organizó todo. Pero si aquí no tenéis cuestas. Sí, sí tenemos. ¿Sí? ¿Dónde? Ahí en el Saladillo. Ah, la carretera de la Sierra de las Villas, ¿no? No, aquí hay por encima el semáforo. ¿Por ahí hay cuesta? A ver, sí, ahí hay una cuesta. Sí. Pero son muy chicas, ¿no? Podríais subir a la Frenedilla y bajar para abajo no, toda la carretera. Eso ya es demasiado largo. Demasiado largo. Por Paco sí quería que lo hiciéramos más largo. Se ríe Paco, el alcalde se ríe porque a lo mejor lo propusiste, ¿no? No. No, la verdad que no. Es lo que tú dices, cuando vinieron con la idea me llamaba la atención, porque al principio le dije, ¿dónde lo vamos a hacer? Si ¿Dónde encuentras? Y luego ya Dani, ya lo tenían prácticamente todo estudiado, ya cuando venían lo tenían maquinado, y lo hacen desde la mitad de la cuesta del Saladillo, que hay cuesta, y luego con la misma inercia llegan justo detrás de nosotros, es donde va a estar la meta. La verdad que una iniciativa bastante buena de la gente joven, como te decía, escuchamos a la gente que viene cuando me decía, ¿haces todo por Mogón? Pues sí, mira, además cuando Pepe hacía referencia al estado de la carretera que se encuentra en mal estado, que llevamos reivindicándoselo a la Junta de Andalucía, pues más de tres años por una carretera que es lamentable. Hemos sido capaces de reivindicar, y yo lo he hecho, estando el gobierno que esté, o sea, a mí me da igual el color político que esté, yo lo que miro es lo bueno para mi vecino. Lo hicimos con la A32, desde el inicio que yo estaba como cargo público lo hice, y lo estamos haciendo con la carretera de Mogón, Villacarrillo, Mogón. La verdad que es una auténtica pena, es una auténtica pena que la imagen que se llevan los vecinos o los visitantes que tienen es de esa carretera. El esfuerzo. Ya no es la imagen, ya es que es peligroso. Peligrosísima. Además, ya está en un estado peligroso. Yo hice una propuesta al equipo de gobierno, y es mandarle todos los días al delegado que había de fomento, el entonces Rafael Valdivielso, mandarle una carta para decirle, nunca me llegó a contestar. Ya pasó mejor vida. Bueno. Ahora hay otro. Sí, el otro por lo menos me contestó. Ah, vale. Y me dijo que ahora mismo no se podía hacer, y con eso no lo contestamos. Yo voy a seguir adelante, y dentro de poco seguramente tendremos algunas reivindicaciones que sí, lo que ha dicho Pepe Gilaber, igual sí, salir sí. A la calle, dicen. Pues sí, posiblemente sea la solución.
Posiblemente puesto que es una ya es que no pasa de lo estético ni de lo práctico, ya pasa a lo peligroso. A lo peligroso y además con un tráfico que tenemos pesado, tenemos la cooperativa, todo el aceite que entra y sale por esa carretera y ya se convierte en un estado peligroso. Vale, estábamos con los autos locos. ¿Cuánta gente vaya a participar? Sobre unos 13, 14 coches, más o menos. Pues un montón, ¿no? Para ser la primera vez. Para ser el primer año, la verdad que se ha visto, la gente se ha animado y está muy bien. Aquí en Mogón la gente se apunta a un bombardeo, ¿eh? Y aquí en Mogón todo lo que sea fiesta y pasarlo bien, todo el mundo se apunta. Ayer fue lo de las recámaras, Paqui, ¿eh? ¿Cómo se dio? Pues eso estaba hablando yo con Daniel, que cada año, esto empezó por cosas así como de amigos y demás, como sí, otras fiestas que se han hecho aquí, que han empezado igual, vamos a hacer esto, y cada año se va consolidando, y ayer hubo más participantes que otros años anteriores, ¿eh? Esto va tomando auge y de aquí a unos años nos vemos que Mogón tiene fiestas todo el año. Claro que sí, fíjate, ¿eh? un descenso de recámara de aquí a unos cuantos años, como siga con el auge que tiene, ríete tú del descenso del Sella. Sí, aquí en Mogón, con recámara. No tiene tanto glamour, pero nos lo pasamos mejor con la recámara. Pues la verdad que toda la gente que participa, yo no lo he hecho nunca, pero no sé yo si animarme ya para próximos años, ¿eh? Porque toda la gente que participa termina súper encantado. Sí. Daniel, esta mañana cuando llegué a Mogón me encontré con uno que iba a preparar el coche y dice, nada, voy a buscar un soldador para soldarle bien la estructura. Digo, ¿Pero qué clase de artefacto estáis haciendo? Es que los coches se hizo con la capacidad que hacer, lo mínimo que fuera construido por nosotros, ¿sabes? ¿Y qué pasara la ITV? Que no tenía que ser, que no podía ser un coche comprado, ni que ya estuviera fabricado, ni nada, que tenía que ser artesanal. Pero conociéndonos a los mogoneros, me dais miedo. No, eso no pasa nada. ¿No? Bueno, alguno habrá que a lo mejor le pase algo, pero esperemos que no, ya está. ¿Le has puesto freno al coche o no? Sí, es obligatorio ponerle freno. Obligatorio freno y casco y protecciones. Vale, y la ahora hablamos, mira cómo por los jóvenes el amigo Frank, ahora hablaremos con Frank. Y entonces, ¿habéis juntado 14 o 15 coches? Sí. ¿Y hay algún tipo de norma aparte de ponerle freno? No, de los coches van a salir de uno en uno, será por tiempo, por no liar todos los coches ahí metidos, y será por tiempo y obligación de casco y protecciones y frenes. ¿Y el alcalde va a puesto alguna protección en el recorrido, o sea, alpaca, sí, ruedas? Sí, se van a poner alpaca y para proteger las curvas y todo. Claro, conociendo el percal, ha dicho, que aquí se me escoñan unos cuantos, ¿eh? Aquí pierdo votantes. Bueno, o gano. O ganas. Hay que mirar sobre todo la seguridad, y yo una cosa que sí le hice muchísimo hincapié fue en eso, en el tema de la seguridad. Está bien organizar cosas, pero todo siempre con salvaguardando la protección de las personas. Muy bien. Oye, una plaza de toros en Mogón, eso no se veía antes, ¿eh, Paqui? Pues la verdad es que no. No, la verdad no es que veía. Este es el tercer año que se monta la plaza de toros en esta ubicación. Se cambió el recorrido del encierro y se puso la plaza de toros pensando en todos los vecinos de Mogón. Porque sí que es verdad que donde antes estaba el recorrido, yo como que era en mitad de la calle principal del pueblo. Sí, pues ahí solamente lo podían ver bien las personas que vivían en ese trozo de calle, en los balcones. Porque si querías verlo bien tenías que estar metido ahí en el recorrido. Claro, tenías que ponerte ahí metido y no. Dentro con el toro. Ya está, yo pensé, digo, bueno, si se puede, en Mogón se va a montar una plaza de toros para que todo el mundo pueda disfrutar de esto. Y aparte de eso, estos dos años anteriores, bueno, y este año también, solo que de diferente manera, se ha hecho también el espectáculo del Grand Prix, donde participan todos los muchachos de Mogón, y la verdad es que pasamos dos horas de risa sin parar. Y yo te voy a ser sincera, el primer año que hicimos este espectáculo, que yo estuve aquí en la plaza, yo miraba más al tendido que lo que era a los concursantes, porque yo tenía la satisfacción de ver a esas, ¿no?, tantas personas mayores y demás riendo dos horas. Creo que eso es muy necesario y que también a la población le hace falta estas cosas. ¿Cuántos días de encierros hay? ¿Uno o dos? Pues tenemos dos días de encierros, tenemos el sábado 18 y el domingo 19, y el espectáculo del humor de verano y capea después será el 18, el sábado por la tarde, el 18, a partir de las 7:30 de la tarde. ¿A qué hora se escapa la vaca? No, hombre, esperemos. Todos los años se escapa la vaca. Bueno, esto ya, yo creo que esto será una tradición de hace ya un montón de años, claro. Porque yo recuerdo programarlo.
sí. No sé, dentro del festejo, a las 11 de la escapada de la vaca. Vamos a ver, espero que no se escape, que no se vuelva a escapar más, porque recuerdo el primer año que estábamos haciendo el programa. Que lo hicimos en la plaza, cuando vino y dice que se escapa la vaca y casi nos da allí un... Vaya, y el segundo año también. Pero fue, no, el segundo año ya no se escapó. Que no te acordaras tú, pero no, sí no, se escapó. No, fue el primero nada más, el año pasado salió todo bien y esperemos que este año salga todo bien también. Muy bien, para el siguiente invitado voy a poner esta corbata, para hacer como un tío serio que soy. Fíjate, qué cosa más chula, ¿eh? De esparto, una corbata de esparto. Alguien puede decir, es una barbaridad, ¿sí? ¿Y la braga de esparto? Era una barbaridad, pero mira bien que se usaron en los años de la posguerra. Bueno, pues mira, tengo aquí una corbata de esparto con una tirilla, aquí súper elegante, de la Junta de Andalucía. ¡Hola! ¡Viva Mogón! Un espontáneo que ha salido ahí. Bueno, pues voy a hacer esta entrevista con esta corbata, porque el creador de estas cosas tan chulas de esparto es Fran Romero, que lo ha hecho todo de esparto menos el sombrero que lleva. Estoy en ello. Acércate al micro. Estoy en ello también. También va a hacer sombrero de esparto. Sí, sí, sí. Fran es un enamorado de Mogón. Pues autóctono de aquí, defensor de la naturaleza. Por supuesto. Tengo que hacer una pequeña inciso. Yo he vivido, bueno, actualmente vivo, he vivido muchos años en Mogón, pero yo soy segureño como la oveja. Vaya, hombre, tú por dejarme la evidencia. No, es que las cosas como son. Yo soy segureño como la oveja, porque yo nací en la bonita aldea de La Matea. Qué bien, eso está por ahí cerca de Pontones, a 5 ¿no? kilómetros de Santiago, claro. De La Espada. Sí, 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 sí. Mi padre también remanece de allí, de La Matea. Pues igual... Tenemos cosas en común que no lo sabemos, ni siquiera. Somos parientes. No, yo he sido ver la corbata, me ha gustado. Bueno. Igual viene por ahí la cosa. Sí, bueno, y tú te dedicas, ahora ya que estás jubilado, a hacer cosas de esparto. Pues sí, he llegado, digamos, un pelín tarde ya, pero como soy un buen alumno, un alumno adelantado, según me dice mi maestro, pues bueno, aquí he traído una pequeña muestra de lo que he aprendido hasta ahora, pero que esto no parará aquí, claro. ¿Y qué tiene ahí? Pues mira, empezamos por aquí. Una cesta para ir a la tienda. Ajá. Al súper. Aquí cogen 4 o 5 kilos de cosas. Sí, sí, sí. A ver si os animáis a comprar cestas y os dejáis la bolsita, ¿vale? No, además eso queda muy hipster, ¿sabes? Hombre. Eso que van con la barbita, las gafas de pega. Sí, sí. Y la corbata, claro. Y la corbata. La cesta para ir al súper. Vale. ¿Eso qué? He fabricado el candil de toda la vida. Pero eso arde. Bueno, esto es de adorno, ¿vale? ¿Os acordáis de los candiles? Sí, sí, sí. Con su mecha y todo. Se le echaba aceite lampante. Eso es. De la, de la cooperativa de Pepe. ¿Vale? Y este aparato que vemos aquí, esto tiene dos funciones. A ver. En verano, abanico. Sí. Y en invierno, un soplillo para la lumbre. También, ¿ves? Ese sí funciona. Este sí. Ese sí funciona. En verano y en invierno. Sí, sí, sí. Mira. Qué bien, qué bien. ¿Qué más? Mira qué barja. Bueno. Adiós. Este bolsito que veis aquí, yo lo tengo como, bueno, puede servir de bolso, puede servir de muchas cosas. Yo lo había puesto ya ábrelo, nombre de favor, barja. Dani, ábrelo, ábrelo. Vale, mientras que Dani abre la barja, ¿qué hay más por ahí? Bueno. Bueno, ya la he abierto, Sí. Si veréis, tiene un departamento dentro para las... Esto está orientado más que nada para las señoras, pero los señores lo pueden llevar también. Un joyero, claro, sí, sí. ¿Sabes? Como una matriosca. Para ¿sabes? Llevar las pequeñas abre cosas. Abre la barja y dentro hay más barja. Normalmente a la señora. El rímel, pintalabios y esas cosas se lleva ahí, ¿vale? Está todo casi. Está todo controlado, ¿no? Está todo pensado. Y el asa, os dais cuenta que no es de madera. Parece es de madera. Es de ciervo. Esto es la cuerna de un ciervo. Muy bien. Sí, 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 sí. Que me la he encontrado en la sierra, ¿vale? Que yo no soy cazador. Hombre, si me dices que un ecologista como tú ha matado un ciervo, ponerle el asa al bolso. Un mortero, representa un mortero para adorno, claro. Con su macillo, para machacar y tal y tal. Ahí, para hacer un buen majao con ajos de Mogón. Exactamente, para el gazpacho. Este aparato, que alguien ya ha preguntado esto qué es. Esto. Si queréis os lo digo en lenguaje moderno o en lenguaje segureño. En segureño. Un apartaó. ¿Un? Apartaó. ¿Un apartador de qué? Esto se pone encima de la mesa. Ah, y se echa el caldero encima cuando está ardiendo. Cuando la señora saca el plato caliente. La señora o el señor. O el señor, sí, sí. Pues lo pone encima mientras viene el marido, que está en el bar, porque los maridos siempre están en el bar.
Para que se vaya enfriando. Vale, sí. Ya lo hemos terminado de arreglar bien. Ya lo hemos apañado bien. Y un botellero, porque, claro, para que la señora se lo eche al marido el vino, ¿no? Ya tenías que decir. Ya que se lo eche solo. Que el botellero, claro, sin vino, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos sin vino? El vino es muy importante para las comidas. En su medida, En su medida, claro, claro, ¿no? Y aquí, pues dos antiguas, representa dos antiguas tinajas del aceite. Son de adorno también, pero creo que son bonitas, ¿no? Pues preciosa. Y aquí, es que ahora voy a montar una granja y ya tengo una gallina, una gallinita, ¿ves qué bonita? Sí. Es de raza autóctona andaluza. ¿Y el pollo? Vale. Y le eché tres huevos, pero solo me ha sacado uno. Es que estas cosas pasan en la naturaleza. Sale el huevo güero, ¿no? Que se dice. Pues el pollito, que está aquí con la mamá, ¿sabes? Y bueno. Muy bien. Esto es lo que... ¿Y de dónde te viene a ti la afición esta al esparto, Paco? Bueno, a mí la artesanía siempre, de siempre me gustó. Yo la artesanía, las antigüedades, como yo ya soy antiguo también, pues las antigüedades me gustan mucho. Y bueno, yo tengo un vecino que no ha podido venir y que se dedica a esto desde que tenía 7 años, ¿vale? Antonio el Ramoniza, de Mogón. El Ramonista por el... El Ramoniza. Ramoniza. Ah, el Ramon... Sí, la romaniza de los... Sí. Sí, de la oliva. Y él es el que me ha enseñado. Bueno, me está enseñando. Pues oye, ha sido un buen... Él dice que yo ya sé más que él, cosa que no es verdad, pero bueno. ¿Y cómo lleva lo de la ecología? ¿Ya lo dejaste eso, aquello? No, hombre, por favor. Uno ya es ecologista hasta que se muere, ¿no? Sí, sí, eso no se puede dejar porque cada día tiene más peligro. Sí, ¿verdad? Cada día tiene más peligro. Sí, ¿por qué? Pues porque sí, pues porque las cosas van así, ¿sabes? La ecología, pues hay que cuidarla al máximo. ¿Trata bien el ayuntamiento en plan ecológico a Mogón o no? Bueno, yo creo que hace lo que puede. Es que hay muchas cosas. Eso ha sonado regular nada más. Hombre, todo es mejorable. Todo es mejorable. Y quizás no, sin quizás. Podría hacer algo más. Pero sí es que hay muchas cosas que hacer en todos los campos. Porque esto va como va. A mí me gustaría que sí, que las administraciones en general, ya empezando por el Ministerio de Agricultura o de Medio Ambiente. Bueno, ahora no hay de Medio Ambiente. Y terminando por el último concejal del último pueblo de España. Todos tienen que poner de su parte, ¿no? Claro, claro. Se preocuparan un poco más de la ecología. Porque es que nos estamos jugando mucho con la ecología. Claro. Nos estamos jugando mucho. Y en ciertas cosas lo estamos haciendo bastante mal. En algunas vamos mejorando, pero hay mucho por hacer. Pero aquí por lo menos que este paraíso se nos quede, ¿eh? Hombre. Conservado. Por lo menos que se quede como está. Que se quede como está. Muy bien, Paco, pues nada, que sigas con tu afición, ¿eh? Quería decir, si hay tiempo y me permite, que cuando uno compra una cosa de estas, no solamente está comprando un objeto, el objeto en sí, está comprando tradición, está comprando cultura. Esto es la cultura de los pueblos, ¿vale? Y bueno. Y animo a la gente que aprenda a hacer esto, que esto es más fácil de lo que parece. Ah, es que mira, es que lleva el precio puesto, ¿no? No, eso no es el precio. Ah, ¿no? Eso es el número de registro de sanidad. ¿Tanto tienes que poner el número de registro? Hombre, aquí está todo controlado, tío. yo creía que ese era el precio, digo, 5 con 3 euros. Eso no es el precio. Es el artículo 53. Sí. Bueno, Paco, que ya está, que sigas en tu ya afición, está, ¿vale? Muchas gracias por llamarme y hombre. Encantado. Nos vamos. ¿Alguien que quiera decir algo más de Mogón que nos haya dicho? Pues hombre, invitar a todos los que nos van a escuchar o nos están escuchando a que visiten Mogón. Estoy seguro que una vez que visiten, volverán. Uh-huh. Seguro que volverán. Seguro. Y también hacer un llamamiento, lo decía Pepe, y aunque nosotros escuchamos y las administraciones estamos para velar o hacer cosas, un llamamiento también a la iniciativa privada. A la iniciativa privada para fomentar todavía aún más este municipio, contando, como no podía ser de otra manera, con el apoyo municipal para todo aquello que se pueda desarrollar y hacer grande este municipio como es Mogón. Sí, a los emprendedores sí salen, mientras el ayuntamiento no les cause muchos problemas, mientras les dé facilidades, eso ya y es nosotros, un nosotros, las administraciones, y en este caso los responsables públicos, estamos para facilitar la labor de nuestros vecinos
y para facilitar la labor de cualquier persona que quiera implantar o que quiera desarrollar algo dentro de nuestro término municipal. No para poner trabas, sino para facilitar. ¿Quiere decir, empresarios de la provincia de Jaén que os dedicáis a la hostelería, que aquí tenéis un paraíso para venir a invertir? Eso es lo que estás pensando ahora. Así mismo es. ¿Eh? Lo ha dicho Pepe con otras palabras, pero creo que la administración tiene su labor y una de sus labores es incentivar y ayudar a aquellos emprendedores privados para desarrollar más nuestro municipio. Muy bien, pues nada, que disfrutéis de unas buenas ferias, que os dé bien el sol en las verbenas y que salga todo a pedir de boca. Rápido, Paco, ¿quiere hablar después del alcalde? Eso no puede ser. Que tengo una exposición montada allí en el, ya metió la cuña, en el edificio de uso múltiple, que es muy interesante y os va a gustar. Si vais, os va a gustar, ¿vale? Allí. No nos podemos despedir porque Paco ha mostrado todos los materiales que ha traído, sí. Pero se ha olvidado de una más, ¿de muy cuál? Importante, sí. De la zapatilla, o en este caso de la albarca. ¿La albarca? Esto es el aire acondicionado todo el día en los pies. Pero pica. ¿Esto que va a picar? ¿Qué va a picar? ¿Esto que va a picar? Hay que ser un poco sufrido en la vida. Claro. Eso. No, para, ¿cómo dicen esa frase, no? Para estar guapo hay que sufrir o algo así, ¿no? Bueno, que nos vamos, que un año más hemos estado aquí encantados en Mogón. Vamos a disfrutar de esa ruta de los bares que decía Paqui, que está en el programa de feria. Y nosotros hoy aquí en Mogón y en Canena, y mañana seguimos con la ruta fiestera de Multimedia Jiennense y 10 Televisión. Mañana estaremos, a ver si me acuerdo, en Peal de Becerro y en Arjona, en dos sitios a la vez. Gracias por todo, hasta luego, adiós. Thank you.